Lo siento, Cody. Antes de despertar. Me acaba de llegar un caso que creo que sería bueno para ustedes. Cody. Tiene 8 años. Su madre murió cuando tenía 3. Lo dimos en adopción a una pareja con la que al final no se adaptó. La segunda pareja que lo adoptó lo abandonó. Dios mío. Cuando fui a hacer el seguimiento anual, lo encontré viviendo solo en el apartamento. ¿Solo? Creemos que llevaba un mes así. Los vecinos llamaron cuando empezó a ir de puerta en puerta. Miren, este niño me agrada. No se supone que nosotros opinemos, pero es cierto. Es inteligente y puede recuperarse. No digo que esas cosas no le hayan afectado. Es cauteloso. Tiene problemas para dormir. Por supuesto. Pero para todo lo que le ha pasado, no se considera a sí mismo como una víctima. Y eso fue lo que me hizo pensar en ustedes dos. Ahora que han sido aprobados, creo que serán unos padres maravillosos. Solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Están listos para esto? Muy bien, toma esto. Déjalo en la sala. Esa dejémosla. ¿Estás segura? Bueno, empecemos de cero. Solo esa. Estaba como destinado para ella. Dijeron que fue rápido. Que no se dio cuenta de lo que pasaba. No fue tan terrible como yo lo imaginaba. Eso me consuela. Eso estuvo muy bien, Johnny. ¿Alguien más? Decidimos traer a un niño mañana a nuestro hogar. Es maravilloso, Jesse. Felicidades. Gracias, Peter. ¿Cómo te has sentido últimamente? Aún no puedo dormir bien por las noches. ¿Sigues tomando sedantes? Sí. El insomnio es común. Insomnia es sueños en idioma latín. Insomnio sencillamente significa sin sueños. ¿Y qué más es un niño sino nuestros sueños? Nuestras esperanzas que se manifiestan. La semana pasada el tema fue la insensibilidad, algo que muchos hemos sentido. Sí, no sé si estoy mejorando en eso. Creo que sí, un poco. Pero no puedo decir que mi mundo sea de colores. ¿Qué dice Mark sobre esto? No lo hemos visto aquí desde hace un tiempo. Siempre decimos que la gente procesa el dolor de distinta forma. Mark y yo lo hemos experimentado de manera diferente. El distanciamiento de una pareja es... común, sí. Solo que desearía saber cómo arreglarlo. Por él. Por nosotros. Y realmente desearía que siguiera viniendo al grupo conmigo, porque es el único momento en el que me siento, no sé,
Despierta. ¿Estás lista? Eso creo. Hola. Vamos a saludar. Ellos son el señor y la señora Hobson. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te ayudo con esa caja? No. De acuerdo. Lo que tú quieras hacer, amigo. Ah, gracias. La cuidaré muy bien. ¡Vamos! Pasa. Aquí estamos. No tienes que hacer eso, Cody. Los zapatos ensucian el piso. Tienen una casa hermosa. Gracias. Todo esto es tuyo, Cody. Nada está prohibido. Sí, vamos. Te mostraré mi Xbox. O podemos comprar una Wii. No estoy seguro de cuál has usado. ¿Juegas? Juegas, ¿verdad? Mark está muy emocionado por tener con quién jugar. ¿Has jugado Kinect? ¿Deportes? Tiene un sensor, así que no usas control. Cualquier cosa que hagas, ese pequeñín lo hace. Puedes lanzar, batear, puedes patear y ese pequeñín lo hace. Te mostraré. Es grandioso. Ya verás. Aún no tiene muchas cosas. Queremos que la decores a tu gusto. ¿En serio? Sí, en serio. Solo puse algunas cosas, pero puedes escoger lo que tú quieras. No hay problema. Lo que tú quieras.
Cody colecciona mariposas. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Me gusta esta habitación. Recuerda, solo es la primera noche. Puedes confiar en nosotros. ¿Estás bien? Me gustan tus ojos. Gracias. Son muy bonitos. Ahora vamos a dormir, ¿está bien? Buenas noches, señora Hobson. Buenas noches, Cody. Que duermas bien. Muy bien. Toma. Dime, ¿cuál es tu pizza favorita? De piña. Sí, bueno, eso es lo que vamos a cenar. Vamos a celebrar un gran día. Vamos, ¿estás listo? Todos démosle la bienvenida, Cody. ¡Bienvenido, Cody! Puedes sentarte ahí, cariño. Bienvenido. Muy bien, abran sus cuadernos. ¿Están listos? La primera palabra es... ¿Estás bien, Cody? Estoy bien. Está bien. Solo quería asegurarme de que esté bien. Él está bien. ¿Qué clase de mariposa es esta? Un amorfo azul. Suena como superhéroe. Me gusta. Ajá. ¿Y esto qué es? ¿Es como un capullo o algo así? Es una crisálida. Eso las mantiene seguras hasta que crecen. Bueno, creo que mejor nos vamos a la cama. Está bien. Voy en un minuto. De acuerdo, cariño. Nos vemos. Hola. Hoy estaba limpiando tu cuarto y accidentalmente encontré uno de tus estimulantes. ¿Estimulantes? Lo que te mantiene despierto. No me gusta dormir. Lo sé, pero aquí no hay nada que te pueda asustar. Sí lo hay. ¿Qué es? El hombre larva. ¿Y quién es él? Viene cuando estoy dormido. Él come gente. Bueno, eso no está bien. Se comió mi mamá. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña, pensaba que había una bruja golpeando mi ventana. Pero solo era un árbol. Las ramas habían crecido demasiado y golpeaban la ventana con el viento. Una vez que lo supe, la bruja nunca volvió. A veces, eso que nos asusta desaparece cuando lo entendemos. Pero no el hombre larva.
Bueno, ahora estás en un nuevo hogar. Aquí no podrá encontrarte. Siempre está conmigo. Eso es lo que dice. No hiciste lo que tenías que hacer. No puedes permitirle tener una reserva de azúcar debajo de la cama. Eso no estaría bien. Lo sé, pero aún así no debería entrometerme. No. Estás siendo su madre. Cuando usted entró, dijo algo sobre un fantasma. Había algo. ¿Qué aspecto tenía? Usaba algo negro que le llegaba hasta el suelo. ¿Y usted no se asustó? Claro que sí. Eso, señor Loren, es histeria. Yes. Entonces, doctora, ¿cómo explica lo que le pasó a Lance? ¿También fue histeria? Si usted está tan seguro de eso, entonces explíqueme este caso. ¿Pero de dónde salieron? ¿Habías visto tantas? Tenemos frascos. ¿Las mariposas salen de noche? Quizás solo son polillas grandes y hermosas. ¿Qué? ¿Me mordió? No. ¿La mariposa te mordió? No. ¿Pero cómo llegaron aquí? Necesito una tapa. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos acaba de ocurrir? Anoche vi algo. Creo que era Sean.
Sé que todos hemos tenido ese tipo de sueños. Que se siente como si hubiéramos visto a nuestros hijos. Esto fue diferente. Y yo no pude evitar sentirlo. Quizás porque... él está al tanto de Cody. Y está enojado conmigo. ¿Por reemplazarlo? Sí. Hablamos sobre algo así al principio, cuando Mark quería vender la casa, pero te negaste porque... sentía que él seguía ahí. Dijiste haberlo visto algunas veces. Sí. De acuerdo. Lo que tienes que entender sobre los sueños, incluso algunos que pueden sentirse muy reales cuando los tenemos... no fue un sueño. Estaba despierta. No importa. Si suprimimos las emociones negativas, como culpa o miedo, especialmente si además no hemos dormido lo suficiente, nuestro subconsciente encontrará una forma de procesar esas emociones, incluso despiertos. Podemos alcanzar niveles de sueño mor aunque estemos despiertos. Se llama sueño despierto. Es más común de lo que crees. Es que se sintió muy real. Sí, estoy seguro que sí. Pero los sueños despiertos, cualquier sueño es, de hecho, una conversación que tenemos con nosotros mismos. Cualquier personaje en tus sueños eres simplemente tú. Y cuando tratamos de esconder emociones que son incómodas, o ideas, o si nos sentimos amenazados, a veces el único escape que nosotros tenemos es nuestro subconsciente. Para nosotros es normal sentirnos acechados por nuestro pasado, por nuestras pérdidas, por los hijos que perdimos. Para que sepas, Sean no es un fantasma en tu casa. La pregunta es, ¿qué tratas de decirte? ¿Qué emociones sin resolver están luchando por salir? Es linda. Es una monarca. No tiene esas... Eso creo. Oh, gracias a Dios. ¿En dónde estaba esta vez? En la caseta de mantenimiento, que estará cerrada desde ahora. Uh-huh. Oh, no. En tu puesto, no. Tú sabes dónde ir. ¿Eso es todo? Voy a ver. En el cielo. Ahí es donde está mi mamá. Cuéntame cómo era. Yo no la recuerdo. ¿Y cómo se fue él al cielo? Ojalá nos hubiera ido.
como tú no querías que se fuera tu mamá. Se ve divertido. Mira quién volvió. ¿Qué? ¿De dónde vienen? Lo siento. Fue real. Lo viste. Lo tocaste. Lo hice. Él estaba ahí. ¿Por qué? Por mi sueño. ¿De qué estás hablando, Cody? ¿Qué es lo que pasa cuando sueñas? No lo volveré a hacer. Por favor, no se enojen. Tranquilo, amigo, no estamos... Cariño, eso no pasará.
Espero que tengas un buen día, Jesse. Tú también. Desearía haber escuchado su voz. Muy bien, ¿quién quiere poner la mesa? Ven, amigo. Del agua. De acuerdo, eso haré. ¡Oh! Bien, otra ronda para ti, amigo. Oye, Cody, ¿recuerdas que ayer preguntabas por Sean? ¿Quieres verlo? Sí, me gustaría. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una Navidad? No lo sé. Este año la tendrás. Aquí viene, aquí viene. Vamos, vámonos. ¡Vino, vino! ¡Feliz Navidad, cariño! ¡Él estuvo aquí! Creo que es un tren. ¡Un tren! ¿Por qué? ¿Sonó el silbato? ¿Yo quería un tren? No puedo recordarlo. Sí. No creo que Santa lo supiera. ¡Oh! ¡Un tren! ¡Míralo, míralo! ¡Un tren! ¿Puedo ver qué es? ¿Tú qué crees, Mark? Mira, Sean, este es el tren expreso del Polo Norte. ¡El expreso del Polo Norte! ¡Es a vapor! ¿Sí? ¡Oh, sí, eso es! ¡Es hermoso! Sí, me gusta. ¿Quieres que lo probemos? Mira. El tren quiere salir de la caja. ¡Quiere empezar a andar! ¡Chuchu! ¡Chuchu! No puedes contra el tren de las cosquillas. ¿Qué pasa? ¡Vamos, amigo, defiéndete! ¡Puedes escapar! ¿Bien, Sean? Ve a jugar. ¿Sí? Ve. Te amo, mi pequeño, te amo. Sean solía dar besos de esquimal. ¿Ves cómo lo hace? Ve a jugar. ¿A dónde vas, amigo? Muy bien, Cody. No dormiste mucho anoche, ¿verdad? Ahora estás en casa. Deberías relajarte. Confía en mí. Ahora duerme un poco. Prepararé más café. Vamos a dormir. Él es fuerte, necesita dormir. Lo sé, cariño, también nosotros. Llevémoslo a la cama. Voy a preparar otra jarra. De acuerdo, me iré a dormir. ¿Jess? Jess.
el silbato? Eso. El hombre larva. A veces si hago esto, se mantiene lejos. Llegamos. Hola. Dame eso. Bien, ahora ve. ¿Tienes hambre? Sí, tengo un poco de hambre. ¿Sí? De acuerdo. ¿Por qué no vas arriba a lavarte las manos y luego me cuentas de tu día? ¿Está bien? ¿Hablaremos de esto, Jess? Cody necesita dormir. Bien, necesita dormir. Sí, Cody necesita dormir. Jesse, en verdad se trata de eso. O se trata de Sean. ¿Qué estás haciendo? Esto está mal, Jess. Esto estuvo mal. Cuando pones ese video, no ha estado bien. Y tú lo sabes, Jess. Se siente como abuso. ¿Abuso? Sí. Abuso. Prometimos que íbamos a cuidar a ese niño. No usarlo como un proyector de películas caseras. Ese niño debe dormir.
Lo necesita. Y si puede ayudarnos a sanar... Porque necesitamos sanar, Mark. Él puede ayudarnos. Esto no es sanar. Lo vi en tu rostro. Tú también lo sentiste. Sí. Por supuesto que sí. Bueno. Si quieres ir a la cama, puedes ir. Jess. Yo me quedaré aquí a esperar a Sean. Ese no es nuestro hijo. No es nuestro Sean. Él no es nuestro hijo. No voy a permitir que me lo quites de nuevo. ¿Ah, sí? Oye. Lo siento. ¿De nuevo? Lo siento. No. No es justo. No es justo. ¡No es justo! Vamos, Cody. ¡Nos vemos! ¿Estás listo? De acuerdo. ¿Cuánto es 13 más 5? ¿Hayden? 18. Sí. ¿15 más 4? ¿Hunter? 19. Bien. ¿7 más 13? ¿Clara? 20. 20, sí. ¿9 más 14? Por esta vez está bien. Pero si no te sientes bien para el recreo, quizás debas ir a ver a la enfermera. ¿Me puedo quedar aquí? Ahora tengo que salir. Solo será un minuto. ¿Por qué no te recuestas y descansas? Cody, ¿qué te pasa? Vamos a casa. ¿Qué ocurre? Un niño se escapó. ¿Qué? Ya lo ha hecho antes. Es un niño malo. Podemos ir a casa, por favor. Está bien.
bien? Estoy bien. Bueno, no te vimos mucho esta noche. Lo siento, no me siento bien. ¿No te sientes bien? Vamos a echarte un vistazo. ¿Estás preocupado por lo que pasó en la escuela? Yo creo que todo va a estar bien porque ese niño va a aparecer. Buenas noches. Que descanses. Tú también podrías dormir un poco, ¿sabes? Te acompañaré pronto. De acuerdo. ¿Enfermo? Sí, señor. Qué mal. Supongo que no estarás interesado en ir a hacer unas compras hoy y escoger algo para tu nueva habitación. No creo que me lo merezca. Si hay algo que sé, es que tú mereces un buen día. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? Por lo menos 2 días. Ha estado así desde que vino a casa. Le voy a recetar Zolpidem. Es un sedante pediátrico, una píldora antes de dormir y con el tiempo estará mejor. Tienen que estar atentos. No puede quedarse despierto por tantos días. La falta de sueño a su edad puede hacer mucho daño. Gracias.
Hola. Hola. ¿Puedo ayudarlos? Soy el detective Brown. Él es el oficial Murray. Nos gustaría hacerle unas preguntas a su hijo sobre algo que pasó en la escuela. ¡Cody! ¡Ven aquí! Bien, tornillo. Tornillo. Destornillador. Destornillador. Oye, ahí estás. ¿Te ves mejor? Me siento un poco mejor. Bien. Así que la policía vino hoy. ¿Y qué querían? Bueno... Me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi cama de auto de carreras? ¿Qué cama de auto? A eso quería llegar. Imagino que el niño no ha aparecido. ¿Y por qué vendrían aquí? Bueno, supongo que tienen que descartar un secuestro. Quizás Cody vio al niño irse. ¿Cómo murió Sean? ¿Qué? Solo me preguntaba. Amigo, ¿por qué no pones la mesa? ¿Sí? Iremos en un minuto. Olvidem. Bien. Como si estuvieras dibujando. Inténtalo. Hola. Hola. ¿Qué te parece? Es anaranjado. ¿Te alegra que no hayamos escogido el rosa? ¿Esto qué es? Toma. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Usarás el tenedor? Uh-huh. Qué civilizado. Creo que hoy fue mi día favorito. ¿Sí? También el mío. Escucha. Acerca de eso que nos preguntaste. Hace un rato. Sean se ahogó. Fue un accidente. Y después descubrimos que no podíamos tener más hijos, así que... Siento haber preguntado. No, no, tienes derecho a saberlo. Solo que también es importante que sepas que nunca va a pasarte algo así. Buenas noches. ¿Estás bien? No lo creo. Eres una gran mamá. Ese niño de arriba necesita una gran mamá. Tú necesitas un hijo, son la pareja perfecta. No necesitamos nada más.
Sé que piensas que sí, pero Dios sabe que hay una parte de mí que también lo quiere creer. No lo necesitamos. Quisiera tomar su declaración, señora Hobson, y después derivarla con alguien de servicios sociales. ¿Servicios sociales? Dígame, ¿por qué medicó al niño? Yo solo le di una pastilla para dormir. La prescribió el médico. Vamos, todo estará bien. ¿Sabe dónde estuvo su marido antes del mediodía? Esperen, ¿a dónde? ¿Tenía algún motivo para estar cerca de la escuela de su hijo? No. No, por favor, déjenlo. Disculpe, señora. Usted no tenemos que llevarnos al niño de esta casa. No se lo lleve. Señora, por favor. No se lo lleve. Usted no ha devuelto las llamadas que le dejé. Estuve en la estación de policía toda la noche. ¿Dónde está él? Eso a usted ya no le concierne. ¿Dónde está su esposo? No lo sé. Por eso tengo que hablar con Cody. Eso no ocurrirá.
Necesito más información sobre él. Sobre sus sueños. Usted ya sabía sobre esto. Hay varios grupos de apoyo en este lugar y algunos terapeutas especializados en violencia intrafamiliar. Quiero que vaya y busque ayuda para su problema. Y no quiero volver a verla jamás. Servicio de Protección de Menores. Reporte de persona desaparecida. Admisión involuntaria a hospital psiquiátrico. Willan Young. ¿Tienes los resultados de los exámenes del paciente de la sala 4? Sí, aquí están, doctor. Gracias. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Vine a ver a Willan Young. Willan, tienes una visita. Gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? Vine a hablar sobre Cody Morgan. Aquí dice que usted y su esposa Catherine adoptaron a Cody por 15 meses, antes de que fuera dado en adopción a Doris y Peter Clemens. No sé nada de ellos. Desaparecieron hace un año. Igual que su esposa. ¿De qué está hablando, señorita? Hablamos de lo que ocurre cuando él sueña. Lo he visto también. ¿En serio lo ha visto? Vi cuando eso se llevó a mi esposo. Yo no diría eso en este lugar. Le pondrían una camisa de fuerza. Usted no sabe de lo que estoy hablando. Estoy perdiendo mi tiempo. Espere. Aquí. Lo siento. Me han dicho loco por tanto tiempo que estoy empezando a creerlo. Por favor. Los sueños de ese pequeño se hacen realidad. Son reales y verdaderos. Es algo asombroso, algo bello. Pero sus pesadillas son peligrosas. Mortales. Mi esposo volverá. No lo sé. De donde sea que ese ser venga, se los lleva con él. Si es que existen, es solo en la mente de Cody. ¿Cómo lo sabe? Katie y yo adoptamos a dos niños antes que a Cody. Su madre murió. No tiene más familiares. Él era dulce. E independiente. Un artista, pensé. Él comenzó con las mariposas. Semanas. Creímos que era mágico. Y entonces Katie enfermó. Una fuerte gripe. Eso pareció alterar mucho a Cody. Y entonces
Pero no era Katie. Era solo la percepción que Cody tenía de ella. Eso fue todo lo que quedó. Él era muy pequeño. Demasiado pequeño. Para siquiera poder recordarla bien. Creyó que yo lo odiaba por eso. Sé que no debí hacerlo, Dios me perdone, pero lo odié por eso. No pude hacerlo. No pude. Si lo hubiera hecho, su esposo estaría con vida. Las otras familias también vivirían. Tal vez usted pueda tener éxito en lo que yo fallé. No. No. Es la única manera. Gracias por su tiempo. Y lo siento por su pérdida, de verdad. ¿Realmente quiere apostar su vida a que este niño de 8 años no tendrá otra pesadilla? No es su culpa. Sería por piedad. Alguien tiene que hacerlo. ¿Sabe algo de su madre biológica? No hay nada en el archivo. Solo que está muerta. Supongo que de la misma forma que mi esposa. Igual que su esposo. ¿Qué es lo que espera encontrar? Hospital General Marion, Andrea Morgan. El doctor Tennant me dijo que no volviera sin un expediente de la paciente. Los he intentado llamar. ¿Tiene la identificación del paciente? No. Lo único que tengo es el apellido y la fecha. Doctor Jane, presentarse en sala 3. Doctor Jane, presentarse en sala 3. La enfermera dijo que él no durmió anoche. Ya van 2 noches seguidas. Que sepamos. La política del hospital es no permitirle que siga despierto. Me gustaría quedarme con él esta noche, si no hay problema. Firmó por el expediente. Puede llevárselo. Aquí dice que almacenaron sus pertenencias. ¿Cuánto tiempo las guardan? Si nadie los reclamó, puede que aún se encuentren aquí. Andrea Morgan, oncología. Días por tu propio bien. Cariño, no cálmate. ¡No quiero lastimar a nadie! Solo tomaré un segundo. Uno de mis casos fue transferido. Necesito el nombre del sanatorio para el reporte.
Soy Natalie Friedman, FRIEDMAN. Número de registro 11714. Cody Morgan. ¿Dónde está?
mantiene seguros. Hasta que crecen. Espera. Lo llevaré a casa. Esto es para ti. Es el diario de tu mamá. Su nombre era Andrea Morgan.
Y por lo que pude leer, puedo decir que te amaba mucho. Cuando eras bebé, notó que eras especial. Solo se tenían el uno al otro en el mundo. Escribió mucho sobre ti, sobre tu don y sobre cuánto le gustaba verte crecer. No creo que haya dejado de escribir porque quisiera. Creo que ella lo hizo porque se enfermó. Eso a veces ocurre. Estos son algunos de los resultados de los exámenes de tu madre. ¿Ves lo que dice ahí? Úlcera. No, eso no. Cáncer de páncreas. Es difícil explicarle a un niño qué es el cáncer en términos que puedan entender. Tu madre empezó a verse diferente muy rápido. Cuando estuvo en terapia intensiva, comenzaron a buscarte un hogar sustituto. Deben haberte llevado con ella para que la vieras por última vez, para despedirte. Su voz habrá sido difícil de entender, pero sé que de haber podido, habría tratado de decir lo único que no quería que olvidaras. Cody, siempre voy a estar contigo. Al crecer, olvidaste casi todo. Solo recordaste el rostro de tu madre en ese terrible estado. Y es por eso que decías: el hombre larva se comió a mi mamá. En tu mente, Cody. Tu increíble, especial y extraordinaria mente lo hizo real. Lo siento tanto. Siento mucho haberte usado como lo hice con Sean. Pero nunca volveré a hacerlo. ¿De acuerdo? Nunca más. Aquí vamos. Acérquete a mí. Listo. Recuerda que no hay nada de qué preocuparse, Cody. ¿Sí? Estaré contigo toda la noche. ¿Me vas a contar un cuento para dormir? Seguro. Había una vez un pequeño niño muy especial que necesitaba una mamá. Y también había una mamá triste que necesitaba un hijo. ¿Es una historia feliz? Creo que sí. Porque tiene un final feliz. Parece que no se puede. Debido a los otros. Los que se fueron. Nadie se va para siempre, Cody. No por completo. Porque viven en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y en esta historia, ese niño malo de la escuela despertó en su cama, como si nada hubiera pasado.
Y lo que sea que lo entristeciera y lo hiciera malo, había desaparecido. Y la mujer amable que cuidó al niño volvió con su esposo. Y vivieron felices para siempre. ¿Y papá? Papá recibió el mejor obsequio de todos. ¿Se puede hacer realidad? Creo que eso depende de ti, Cody. Tienes un don realmente maravilloso. ¿Quién sabe qué pueda pasar cuando crezcas? Gracias por traerme a casa.